Una duda, es lo tuyo, periodista de vocación, periodista porque en fin surgió por el camino. ¿Cómo fue lo tuyo con esto eh, del periodismo? Esto fue un poquito accidental y luego despertó la vocación. Sí, sí. ¿Y, y por qué fue por qué accidental, cuál fue el accidente que propició la vocación? Iba para médico, ah. eh, me encontré en el camino un muy buen profesor de lengua y de literatura ¿Sí? y él me despertó la... El amor por escribir, por la redacción, y ahí surgió la chispa de, de la vocación periodística. Pero yo no me he quedado con la curiosidad, ¿y de, de médico que te hubiese gustado? Eh, yo quería ser cirujano. cirujano eh, Operar, abrir, ¿Sí? eh, salvar vidas, me encantaba. Y me disfrazaban el carnaval siempre de enfermero, era un pesado, y de médico. Pero ¿Y, no, no, acabé periodista. ¿Y, y, ¿Y hay algo de médico en el periodista? ¿Algún? Sí, sí, hay claro, mucho. Hay, mucho de... hay que suturar mucho. Bueno, hay que hacer a veces cirugía, ¿eh? Bueno, no, al final la, la actualidad también hay que someterla a revisión, a seguimiento sí. como un paciente, un verdad? Un diagnóstico. Claro, hacer un diagnóstico de la vida, eso es también un informativo. Mira y con la radio cómo te lleva? Pues mira, con la radio no he tenido yo, fíjate, mmm, siempre me ha gustado, siempre me la, la tengo ahí de fondo, pero no he trabajado nunca en la radio, eso es, es cierto, ese palo todavía no lo, no lo he tocado. Oye, todos andará. Todos andará, pero te acompaña, consumes radio. Sí, me gusta y sobre todo informativos especialmente, eh, los suelo ver para estar un poco al, al día de lo que pasa. Y sobre todo en esta casa, ¿no? Claro, ¿qué cuentan los hermanos de la radio? Ahora sí lo presentamos como se merece. Paco Luis Quintana, periodista y como ya ha dicho Miguel Ángel Daguani, director de informativos de televisión. este es el apellido que te toca ahora? Ese es el apellido que me toca. Muy buenos días <laughs> bueno, a todos bien. los que nos escuchan. ¿Cómo estás? Muy bien, con bien. muchas ganas de hacer cositas y también con mucha ilusión en este nuevo cometido, como tú dices. Yo decía Miguel, es verdad, uno lleva aquí un tiempillo y un tiempo ya son 25 años, ¿eh? Bien. Pero bueno, pero acepto el reto eh, con mucha ilusión, con mucha gana porque tenemos lo mejor que hace falta para hacer una buena televisión y unos buenos informativos que son una plantilla eh, que está llena de grandes profesionales. Bueno, luego vamos a hablar de esa tu nueva no, responsabilidad que desde hace poquito ya estás ejerciendo. Te voy a tutear, porque siempre tengo claro que cuando, sí. cuando entrevistamos a un colega. ¿Tú tuteas cuando entrevistas a un colega? Siempre. Sí, yo, vale. yo normalmente, a ver, cuando siempre me pasa lo mismo que a ti, cuando eh, entro a la entrevista siempre con usted y ya cuando, ya. Y especialmente cuando somos compañeros, que es el caso, sí. puedes, te, puedes, puedes bueno. llamarme de tú Problema. Pues se lo agradezco mucho, señor Quintana. <laughs> bueno, eh, claro, decías que eh, el inicio de la televisión canaria eh, va también contigo, o así sea, que tú comenzaste desde Minuto Cero en la televisión canaria. 1999, yo entré el 1 de octubre y la televisión llevaba un mes en antena, bueno, fue en agosto cuando tuvo su primera emisión, de hecho, los informativos todavía no se emitían porque la tele arrancó con un derby, que lo recordaremos sí. ahora el 21 de agosto, que se cumple ese 25 aniversario de esa primera emisión. Pero luego los informativos fueron el día de Santa Lucía, eh, que precisamente yo soy santaluceño, sí, sí. Eh, nacido y criado ahí, y fue ese 13 de diciembre cuando arrancaron los informativos como tales, ¿no? Pero sí, desde el muy, muy comienzo. De hecho, yo me presenté al primer casting que hubo cuando yo estaba yo en Alemania ¿Sí? haciendo, terminando la carrera, sí. haciendo de Erasmus. Oh, eh, yo, yo estudié en la Complutense, me fui con un Erasmus a Alemania y allí vi, el, o me mandaron, creo por correo, el recorte de periódico, Productora Canaria de Televisión Busca, y había una lista enorme, maquilladores, presentadores, cámaras, digo ya está eh, había ya se estaba negociando hacía mucho tiempo la ley no de la radio televisión Canaria y había batiburrillo de que esto iba el proyecto iba para adelante no y cuando vimos ese anuncio es que efectivamente Canarias va a tener una televisión autonómica y me presenté en ese primer casting y, 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 y de eso hace ya 25 años de eso hace la friolera de 25, 25 años antes de ayer antes de ayer por tanto eh, eh, evidentemente Paco Luis conoce la tele por dentro como como la palma de su mano casi casi ¿no? sí eh, bueno y esta casa y eso que hemos crecido mucho o, o ha habido, hay gente como en todas las familias, ¿no? Hay gente que se va, otras que vienen, se va um, modernizando, el, al, al final la tele no deja de ser un reflejo de lo que hay en la calle también, ¿no? Uh -huh. y, y de los profesionales que hay, que, insisto, algunos han hecho carrera y oficio en otras empresas, otros han llegado nuevos y tenemos una buena cantera, ¿sabes? De gente joven, que son los que te hacen sentir viejo, claro. ¿no? Cuando dices, sí. hombre, y, y te la gente... No me de usted, 20... usted cuando llegan... Sí. De usted, no, me trata de usted. Sí, sí, esto también, ¿no? Y te cuando... recuerda cuando tú empezabas que salías en la tele que parecías el niñito de las tampitas de la primera comunión, sí, pues, sí. Algo así. Algo ha cambiado. Pero, eh, eh, como decía, que no, no, no es baladí el hecho de que conozcas perfectamente la tele ahora con esta nueva responsabilidad. Mm. Esto, es, ¿Esto es un plus o también puede ser, digamos, un inconveniente, Paco? No, nah, esto hay que tomárselo tanto. siempre como un plus porque yo creo que eh, eh, dirigir los servicios informativos de una televisión autonómica. Yo, el otro día, de hecho, estaba en alguna plataforma, hay un documental que habla precisamente de eh, cómo es dirigir los informativos en distintas televisiones públicas privadas y algunos de los grandes directores de televisiones decían es que el cargo más eh, tremendo y lleno de problemas que hay en una televisión pública es el del director de informativo yo no lo veo así, yo lo veo como un es un, un plus absolutamente una etapa en la que además se viene a hacer cositas uh -huh. a intentar eh, reengancharnos y, y llevar la tele a los soportes en donde tiene que estar, porque la vida ha cambiado mucho en los últimos años y ya en estos 25 años eh, la tele también, como la radio. Sí. Y yo soy más de la idea de integrar eh, las redes, los soportes digitales, la radio y la tele. En una misma plataforma y creo que el futuro va por ahí. Bueno, enseguida, en un ratito, conforme vaya avanzando esta conversación, porque a mí me gusta más conversar que entrevistar a ti. Te claro, a mí trabajar. también ah, conversar vale. y además estamos aquí en familia. Bueno, pues conforme avance la, la conversación, te, sí. te preguntaré por, 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 por tu objetivo con este nuevo cargo, pero también quiero que, que preguntarte por, mmm, hablamos de la evolución de la tele por dentro, dentro de cinco sí. años ha evolucionado mucho y el periodismo el periodismo también también ha evolucionado Paco absolutamente eh, la, 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 primero la narrativa con la que contamos ahora las cosas es mucho más audiovisual eh, también eh, fíjate al final todo eh, le echamos la culpa siempre a las redes sociales o al móvil no pero al fin, al final es el soporte que ha venido un poquito a dinamitar la manera en la que tenemos de informarnos antiguamente eh, ya cada vez ves menos no un periódico en la mesa o la gente en el bar informándose con su con su prensa escrita tradicional periódicos que no es que no se lean en absoluto pero es que ahora se leen en otro soporte que sí. es el móvil y la gente está pues enganchada a sus dispositivos eh, la inmediatez también de muchas plataformas de TikTok de muchas maneras de comunicarnos al final ha terminado por empujarnos a todos a comunicar de otra manera. Inmediata no, lo siguiente. Hasta el punto de que ahora se envían vídeos de lo que pasa en cualquier sitio eh, en el exacto momento en el que ocurre. Y a eso es una retransmisión en directo. de recuerdo, mira, el otro día la, la patera que llegaba a las burras, ¿no? a la playa de las burras en el sur de Gran Canaria que llegan pateras eh, con mucha frecuencia y parece que impactan mucho más cuando llegan a una playa con turistas. Fíjate, sí. o con turistas no. Esa playa precisamente es una playa muy familiar sí. donde hay canarios pasando su, su día. no Lugar En genial, ese sí. momento, directamente ya se estaba emitiendo esa imagen en Instagram, por ejemplo. Eso, pues claro, eso obliga mucho a, a, a que tienes que mm, ser tan inmediato como las propias redes. ¿no? Y, y luego también te pregunto, porque tengo esa percepción que también se ha hecho de la tele un espectáculo. ¿no? Incluso ya los informativos que parecía como ¿no? como que no cabía el espectáculo, como que también se, se ha apostado por, por, ¿no? por más imagen, por, por incluso, bueno, ya, ya no hablamos de tertulias porque ya es, otro, es otro, otro, otra cuestión bien distinta, pero el espectáculo también parece que se ha adueñado también de la tele, ¿no? Sí, yo prefiero llamarlo la puesta en escena. La puesta en ¿verdad? escena. Porque. Es verdad que asociamos el espectáculo a cosas que igual no son eh, o que son fantasiosas, que no son reales y estamos contando la vida. Pero la vida la puedes contar con una puesta en escena eh, estética y que te enganche, vale. Porque al final, eh, fíjate, está, se está usando mucho, ¿no? Eh, paneles, pantallas, integraciones, eh, realidad virtual. Todo eso eh, son perchas estéticas que ayudan un poquito a que tú entiendas, pues, mucho mejor eh, una reacción eh, o lo que el contenido, la letra pequeña de una ley que te va a afectar sí. tarde o temprano, pues bueno, las maneras de contarlo sí que llamemos los espectáculo, yo sí. lo llamo más con unas puestas en escena que lo hacen más atractivo y que hacen que esa narrativa no solamente sea lo que el presentador o el reportero te cuenta, también lo que ves. Y, y no hay un riesgo, porque claro, ahora nos remontamos a la época de la facultad, eh, cuando nos hablaban del ruido, a veces mm. también no se, no se genera también mucho ruido con tanta imagen, con tanta pantalla, Paco. Bueno, el ruido viene de muchos sitios, no solamente fíjate, por, la, por las perchas estéticas también, eh, en eso está el trabajo de un periodista también, aislar, aislarse del ruido que generan incluso informaciones interesadas para que la información verdadera no termine llegando o... Y yo, yo pienso, a ver todo lo que es tecnológico sí. está bien usarlo en una proporción determinada. Es cierto que de nada sirve tener muchos elementos estéticos si luego la atención del espectador se está yendo al gráfico o se está yendo a... Hay veces que ves... Presentaciones de informaciones que tienen tantos símbolos que no sabes realmente dónde mirar. Parece que estás Te en pierdes, una... ¿no? sí, o estás en una playa, en un cartel de prohibido y está toda la lista de cosas que están prohibidas. Eso, eh, en eso también consiste el trabajo del periodista y ahora en televisión mucho más. Medir un poquito en qué proporción das elementos visuales sí. y narrativos para que el mensaje llegue y no se distorsione. Menos siempre es más. Bueno, esta este es mi, mi lema a veces, ¿no? A veces es preferible que, que no abusar Ajá. y generar un poco ahí, ¿no? Y si hablamos de. Otra cuestión también del periodismo que, que parece que, que está salpicada más que nunca por esa, te iba a decir, politización, pero también uh -huh. un periodismo más ide con, ideológico. Con sí, no, con, con una ideología. Sabemos, aquí voy porque sé que voy a escuchar esto, aquí leo porque sé que voy a leer esto, o aquí veo porque quiero ver lo que quiero ver. Hay eh, una tendencia, es, y casi es peligrosa. Carta, ¿no? Sí, hay una tendencia, eh, y se ve en, muchos, en algunos medios de comunicación, especialmente privados donde efectivamente se da, eh, tú hablas para tu mercado, ¿no? Es decir, la gente al final, eh, y eso tiene también mucho que ver quizás de un vicio adquirido a través de los soportes digitales y, y las redes que el espectador parece que está acostumbrado a escuchar las noticias que son de su corte ideológico, sí. ¿no? Y, y le molesta o le irrita, eh, pues y por eso va a, a determinados medios donde sabe que va a encontrar esa información que está, eh, digamos, enfocada a su mentalidad. Esto es lo que pasa es que al final libra a la gente o, o, o la exime de tener un criterio, ¿verdad? Eh, plural porque lo ideal sería, obviamente, y además nosotros aspiramos siempre a eso en nuestras tertulias, que hayan opiniones y voces de todo lo, de todo el arco, ¿no? uh -huh. del arco ideológico y que tú puedas discernir a raíz de una discusión de distintas ideologías, pues con qué opinión te quedas y formar también tu opinión. Nosotros como medio público también tenemos la responsabilidad de ese abanico plural, ponerlo a disposición de la sociedad y que la sociedad eh, alimente sus propios argumentos con todas las voces, pero no cercenando ninguna de ellas. Y, y yo sé que es una tendencia se está editorializando muchas veces pero hay informativos en cadenas nacionales que dice bueno, hay muchísimo de opinión, ¿no? Y muchísimo de, de, sí. de algo que yo creo que a lo mejor en un informativo no debería estar y que luego sea el espectador el que con esa información haga y monte y, y construya su argumento. Quizás, te pregunto, no lo sé, ¿es una licencia que se pueden permitir más los medios eh, privados que públicos? Eh, probablemente. Nosotros, como públicos, yo no tiene cabida esa editorialización en un medio público. Yo creo que estamos obligados mmm, eh, por ley y además por vocación de servicio público a, a dar la voz a todo el mundo, a todas las opciones políticas. De hecho, eh, estamos ahora mismo en pleno eh, Buenos Días Canarias haciendo dos semanas completas de repaso de final de legislatura con los distintos grupos parlamentarios en el Parlamento, como no podía ser de otra manera. Puedes estar más de acuerdo con uno u otro color político, pero todos tienen que tener su espacio y su voz, porque al final eh, somos una, una televisión pública que pagamos todos los canarios y no puedes eh, omitir o darle preferencia a una opinión o a una ideología que a otra. Y en la audiencia es perfectamente... Si, la, si está formada para escuchar eh, para, y para construirse su propia opinión, con uh -huh. todas y cada una de las opciones que pone sobre la mesa. Otro aspecto que, que afortunadamente, te lo digo yo, afortunadamente ya se da mucho menos, pero siempre en esta profesión ha habido mucho intrusismo. Uh -huh. Parece que ya eh, esto, afortunadamente, lo digo, yo, afortunadamente, también me parece afortunadamente, ¿no? Porque a, volviendo a, a lo de tu, digamos, vocación de médico, pues yo no no, no se puede la posibilidad de, de un médico que no sea médico, que no haya estudiado médico, que no se haya formado sí. médico. En cambio, en esta profesión eh, ha habido mucho periodista que no era periodista de formación, ¿no? Siempre tuvimos esa. esa a ver, desde de, 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 hace muy, Sí, ese debate. Y fíjate, yo ahí tengo el, el, el corazón partido. Bueno. Porque sí es cierto que eh, nosotros, los periodistas, de hecho, ya ya viene del colegio profesional. ¿no? O sea, aquí, si no eres médico, no ejerces. ¿no? Si no eres abogado, no ejerces. Y periodista parece que todo el mundo podría sí, ser periodista. Sí. ¿no? Cierto es que en ese camino hemos ganado grandes comunicadores que probablemente no tuvieron la formación eh, académica y son y han sido grandes comunicadores. si sí, es verdad que tiene que haber una regulación obviamente, porque eh, haces una carrera universitaria, además, todo por el propio código deontológico de la profesión, por, la, por lo que decías, porque nadie, nadie vaya aquí como un rebaño suelto y, y podamos tener unas normas básicas para que el periodismo no se desvirtúe, es eh, bueno, pero reconozco que hay personas que han atesorado una experiencia y, y me costaría ahora decir que no, no son periodistas, vale, ¿sabes? Vale, vale, vale. me costaría mucho porque sí que han aportado a la comunicación eh, grandes momentos y creo que al final el, 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 la discusión debe estar en si eres profesional o no, porque cualquiera no se puede poner delante de un micro, pero si eres profesional y te tomas esta profesión con seriedad. Yo creo que merece mi respeto. Bueno, pues ahí está, el corazón partido, lo, lo, lo ha explicado muy bien ese corazón partido. Bueno, vamos a hablar ya del Paco Luis, periodista, sí, siempre, pero también ahora director de informativo de Televisión Canaria. ¿Qué tele está dibujando en su cabeza Paco Luis? Porque, como ustedes han podido comprobar, ahora no estás haciendo antena, estás trabajando en la, eh, cocina. En la cocina, para que luego en septiembre, en septiembre, septiembre, octubre, sí, por intentar, ahí. Sí. Eh, bueno, la, la pregunta es, ¿Qué mm, tele está dibujando o qué servicios informativos para la televisión está dibujando Paco Luis? Bueno, yo eh, estamos, porque esto es un equipo. Yo estoy a, eh, salgo en la foto en la parte de adelante ahora porque me toca por el cargo eh, que ocupo, pero mm, hay un equipo enorme detrás de profesionales que estamos trabajando en ello. La tele que hay en la cabeza del director de informativos, sinceramente, es una tele que tiene mucho que ver con invitar a la hermana radio a que entre en la tele también. Estoy convencido de que la tele Me también... muy buena idea? Sí, yo creo que la tele también. Hay momentos del día en los que la tele se puede escuchar y no ver, y por lo tanto ampliamos ahí el espectro, el, hasta donde podemos llegar y podemos lanzar a la radio a toda esa audiencia que tenemos en la tele. Y luego eh, eh, ir por lo que hablábamos antes, por unos informativos en televisión que mm, tengan perchas estéticas y sobre todo narrativas para que podamos contar muchas cosas, cosas importantes, y importantes son cosas que le afectan a la gente en la calle, uh -huh. de una manera rápida. Es decir, eh, evitando. Eh, mucha, es muy fácil en un informativo de televisión que, que dura 45 minutos entrar en una dinámica de mm, el presentador cuenta un dato y el reportero que continúa recogiendo al presentador cuenta ese dato y un poquito más, y luego el vídeo que sigue a esa secuencia cuenta el dato del presentador, el del reportero y un poquito más. Por y tres lo, y, veces. Ya. Claro, y de lo que se trata, y eso crea cierta. Eh, eso eso es aburrido. En, en televisión yo creo que esa hay que dar un pasito un poquito más hacia adelante y contar cosas diferentes, datos eh, adicionales en cada una de las intervenciones, apoyándonos mucho con la imagen. Apoyándonos mucho con eh, las intervenciones de los compañeros, de los reporteros en Plató y en los distintos escenarios donde ocurren las cosas. Muchas veces vamos a hacemos un directo a lo mejor de algo que está pasando en ese momento, pero hay muchas veces en las que un reportero puede eh, complementar la información sin que esté pasando algo en ese momento. Ha pasado por la mañana o por la tarde y complementa mucho. Y especialmente, mm, a ver, mm, todo esto lleva un tiempo lleva ah, unos plazos un proceso. que un proceso que hay que nos tenemos que ir adaptando nuestra nuestra idea la mentalidad yo ahora no estoy en pantalla porque estoy en la cocina y además coincidía con mis vacaciones que obviamente no son vacaciones porque ahora estoy trabajando en esa organización, pero la idea es arrancar a partir de septiembre. Vamos a ponernos el inicio del curso escolar como una buena fecha, 9 de septiembre, para arrancar también la temporada. E introducir, la, me gustaría introducir elementos estéticos también eh, y vi, visuales Ajá. en el plató, que no van a estar para septiembre, porque todo va con sus tiempos, pero mm, eh, de aquí a que termine el año. Fíjate, porque la, esta dirección de informativo se marca también como reto eh, la temporada 2025, que es la que, en la que también estamos pensando, ¿verdad? Eh, y, y en esa apuesta. Eh, Paco, eh, bueno, hablar de Televisión Canaria es hablar de, de las noticias y hablar del de buenos días, ¿no? Como, como ese informativo de la mañana temprano. Sí. Es decir, eh, también tu apuesta va centrada en los grandes pilares de la, de, de la sí. información. Los ejes son el buenos días, TN1, TN2 y fin de semana. Creo que hay que centrar ahí toda la atención y todos los esfuerzos. Y a partir de ahí, luego desplegar. Porque además, mmm, pensando incluso a veces, mmm, tengo la sensación de que muchas veces nos hemos mirado en las grandes nacionales para competir, y a lo mejor no está el objetivo ahí. Las, las nacionales tienen su, tienen su mercado, tienen, sí. nunca, nunca vamos a poder competir con, con esas televisiones que tienen platos de 200 metros cuadrados y 200 pantallas. ¿no? Pero sí podemos competir con lo nuestro, con lo local, con lo más canario, e incluso integrar esto, integrar el móvil, integrar las plataformas en la manera que tenemos de contar las cosas más contenido de redes también para intentar atraer a ese público joven que al final termina eh, informándose mm, sin ningún tipo de control en las redes sociales y atrayéndolos a, a este producto que es mucho más sí. profesional que sabes que nosotros tenemos como mm, norma absoluta contrastar todas las informaciones siempre con fuentes... Hay mucha información que llega a la tele, cada día a la redacción, e imágenes que cualquier director de informativos o cualquier director de programa y dice, venga, vamos a, porque son curiosas, sí. porque son, claro, tú quieres dar una noticia que, que es, es visualmente e informativamente atractiva, pero no, tienes que parar, tienes que sosegar, tienes que confirmar y contrastar que eso es cierto, que no es fake. Porque eh, con todo el material que llega a través de las plataformas móviles y de los teléfonos, tienes que hacer un ejercicio de responsabilidad absoluta, porque si no, empiezas a llenar la barrilla de cosas que al final, no, eso era hace un año, hace tres meses y no Yo. fue ni siquiera en Canarias. Y ahí tienes que cuidar muchísimo, muchísimo. esa línea. Con lupa, eso ¿no? es una línea roja para que efectivamente cuando la gente pone la tele Canaria o pone la radio Canaria, sabe que lo que le contamos es algo que está ocurriendo y que es verdad. Por tanto, Paco, más eh, calidad que cantidad. ¿no? Siempre. Siempre, ¿no? Siempre. Bueno, eh, ¿dónde radica, si es que lo sabes o, o con, la, con la experiencia que tienes, ¿dónde, ¿dónde puede radicar el éxito de un informativo? Tiene mucho que ver con... cómo se cuenta ¿Quién lo cuenta eh de dónde se cuenta hay muchas aristas y esto es como el eh, esto es como el potaje no y que tiene verduras tiene sí. condimentos y hay veces que te sale mejor que otra y luego consigues una receta o el de tu mami no sí. que es el potaje que siempre te comes maravilloso y que tiene ese sabor eh, casero y que engancha tanto el, el el informativo hay que cocinarlo también de esa manera e incluso ir probando distintas alternativas. Hombre, un informativo que es fresco, un informativo que tiene mucho que ver también que el, la persona, los presentadores que lo, lo presentan tengan ese gancho, porque al final eh, es lo que tú dices. Tú cuando estás en una clase, cualquiera de nosotros va a apuntarse a un curso y todos los profesores no son iguales. No. Y hay profesores que te queda dormido y hay otros que te despiertan solo por la manera en la que te cuentan las y cosas, y otros que te alteran, otros que te alteran. Entonces, todos los pero en la presentación no es ni siquiera lo más importante, es fundamental porque puede generar que cambie de canal si te aburre pero luego está lo que hay detrás lo que los compañeros reporteros lo que los que las cámaras también graban eh, eh, es conseguir esa simbiosis de um, esto es una televisión tenemos que contar información tenemos que contar la vida pero además con imágenes y entonces si se consigue la fórmula de que el Reportero conecta con su cámara sí. y ambos trabajan en la misma sintonía, que eso ocurre ¿eh? a diario, ocurre. Tenemos un equipazo y consigues eso, llevarlo luego a la pantalla. Ahí vas a tener un informativo y además, un informativo a mí me gusta mucho con ritmo que y sin tanta, eh, o, o sea. Mm, Puedes hablar perfectamente de algo que pasa aquí en Santa Cruz e irte con una cortinilla a hablar de un suceso en Singapur o de algo que está ocurriendo ahora en Estados Unidos, como es la renuncia de Biden. Eh Sí. hay que darle un el ritmo porque la vida es todo no solamente lo que pasa aquí en nuestro ombligo y todos dependemos en esta aldea global de lo que pasa también en China en Estados Unidos y no es necesario crear venga ahora vamos a hablar de sí. internacional y venga. estamos dos minutos hablando de internacional donde, salpicar un salpicón de noticias hay donde se un poco también el sentido del espectáculo del que hablamos al principio claro. no solo estético sino también en la forma de contar uh -huh. las cosas ¿no? déjame también que te pregunte porque nos queda ya poquito tiempo para acabar esta conversación porque es que hablo mucho ya. no no es que es muy interesante y yo también te pregunto mucho eh, claro hablamos de una televisión ya con músculo 25 años y también es importante eh, Paco el papel de las delegaciones no en sí. cada una de las islas ese papel importante que también tienen las delegaciones y ¿eh? hacen un trabajo increíble y lo importante que son nuestros reporteros nuestros cámaras nuestros productores las delegaciones en las islas son la Televisión Canaria o la Radio Televisión Canaria. Mucho más incluso que en, en Tenerife o en Gran Canaria, que son las islas más pobladas, por decirlo así. Sí. Pero tú te vas a La Gomera, al Hierro, a La Palma, Lanzarote, Fuerteventura, La Graciosa. Y el, el equipo de la Televisión Canaria, uh -huh. de la Radio Televisión Canaria, allí son eh, una institución. Y la gente sabe que son ellos los que ponen la voz, ponen la imagen de su isla. Y por eso en nuestros informativos no va a faltar nunca, siempre aportaciones y actualidad, porque es verdad, es muy complicado conciliar y ahí tenemos que renunciar a la audiencia. Vale que a alguien de Las Palmas o a alguien de Santa Cruz no le pueda interesar, que en Alajeró se ha faltado una calle, pero... Eso va a, tener, va a seguir teniendo eh, cabida en nuestros informativos, porque sí que tenemos vocación autonómica y efectivamente para el Gomero o para el Herreño su actualidad más local. Es lo importante del día. Y también, evidentemente, marca de la casa, cuando pasa algo, ahí estamos, los primeros siempre. en contarlo. Desgraciadamente, muchas cosas son negativas, ¿no? Sucesos o inundaciones, incendios, pero ahí estamos y somos un referente, ¿no? Y ahí el y, servicio... Y tenemos público, que creer, creernos, por es así. Exactamente, esa es nuestra, cualquier cosa, cualquier, siempre atentos a lo que pueda ocurrir. También contamos buenas cosas, porque también, también. igual que cuentas un incendio forestal, cuentas que se acaba, también cuentas sí, sí, a la gente sí. que tiene que evacuar. Y muchas personas están pendientes. Y ahí sí que, cuando ocurre algo, nuestra prioridad absoluta es estar en antena para que todo el mundo sepa lo que pasa, sea un incendio, una erupción o lo que sea. Y además somos referentes porque los canarios nos buscan y son ellos sí. los que. No, no, o, o encienden la tele o encienden la radio. ¿no? Nos hemos ganado ese hueco en, en, eh, aquí en Canarias y es un espacio que no podemos perder. Y nuestra misión y nuestro objetivo es siempre seguir siendo la referencia para todo lo que ocurra aquí en Canarias. Queda, me queda una pregunta. Bueno, pero la, la, pero antes de la, de la última pregunta, ¿por qué Tina Turner? Tina Turner de toda la vida, toda me la, gusta vida. la fuerza de esta mujer, Ajá, la vida no la que vida. tiene, de sacrificio, una sí. mujer que se reinventó, ¿verdad? Y surgió de la ceniza. Historias como la de esta mujer siempre me inspiran. Bueno, la última, la última pregunta es, ¿qué se hubiese preguntado Paco Luis? Eh, si él hubiese hecho la entrevista a Paco Luis en este momento que no te lo hubiese hecho yo, a ti mismo que te hubieses preguntado como director de informativos de Televisión Canaria es curioso, pues fíjate, mira que no, ahora mismo pues me deja en 33, que me hubiese preguntado eh, mira, eh, que si estás contento con el equipo que tienes, y yo te diré que estoy muy orgulloso, muy contento y que lo vamos a dar todo bueno, pues todos los éxitos del mundo. Eh, Saben que los deseamos de verdad. Además, somos familia, ¿no? El Grupo de Televisión Canaria. Claro que, sí. que vaya bien, cambios en la tele también cambios en la radio, en el Grupo de Televisión Canaria. Y que vaya todo muy bien. Nos seguiremos viendo, escuchando y dialogando y conversando. Paco. Y cuento con todos ahí en la tele y en la radio. Y mandarles un beso enorme a, toda nuestra, a, a, a todos nuestros oyentes. Paco Luis Quintana, periodista, director de informativos de Televisión Canaria. Gracias por venir a la radio. Un placer.